respecto a las diferencias del documento público y el documento privado, bueno, hay que tener en cuenta que en España, en nuestra legislación, rige el principio de libertad de forma. O sea, los contratos se pueden, por regla general, se pueden celebrar en cualquier forma, tanto verbal como escrita, y en la escrita tanto pública como privada. Entonces, la transmisión inmobiliaria se puede hacer, no es necesario que se otorgue en escritura pública. Lo que pasa es que el otorgamiento de escritura pública le da unos especiales efectos que hacen que sea muy aconsejable. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los contratos, aunque se hagan en documento privado, son obligatorios para las partes. Por lo tanto, cuando vayamos a firmar un documento privado, tenemos que asesorarnos muy bien para que se defiendan nuestros intereses y para que no estemos, porque todo lo que asumamos en el contrato tenemos que cumplirlo. Cuando ese contrato se lleva a una notaría para que se le vea público o directamente se pide la escritura pública, ya interviene un funcionario que desde el principio está controlando la legalidad de la operación. Entonces, hace que ese documento que sale de la notaría tenga unos efectos más fuertes, más especiales, con relación al documento privado que ha sido redactado de forma privada por las partes o por un abogado de forma particular. El documento público, cuando nosotros queremos hacer una escritura pública, bueno, pues acudimos a la notaría, decimos lo que queremos hacer. Desde el principio, pues se examina por el notario si hace falta alguna autorización especial, algún consentimiento, alguna notificación a terceros, y hace que el documento, tal y como sale de la notaría, esté revestido de unos especiales efectos sin necesidad de que aparezca convalidado ni con otra autoridad, ni una autoridad judicial ni nada. Los efectos que se le atribuyen al documento público y que le diferencian del documento privado son, en primer lugar, la fuerza probatoria, porque el documento privado tiene un valor probatorio muy limitado. Sin embargo, el documento público tiene una presunción de veracidad y de integridad, de tal manera que hace prueba de la existencia del documento, por supuesto, de la fecha, de las partes que le han otorgado, de la capacidad de las partes que le han otorgado y de la realidad de las manifestaciones que se vierten en él, de lo contenido en el documento, de los pactos que contiene. Como consecuencia de su presunción de veracidad, pues por la general solo los documentos públicos pueden acceder al registro de la propiedad, porque también el registro de la propiedad dota de unos especiales efectos que exige que los documentos que accedan a él solamente sean documentos que hayan estado controlados por una autoridad, que tenga el control de legalidad y que estén revestidos de esa presunción de veracidad. Aparte de escribirse en el registro de la propiedad, los documentos públicos son directamente ejecutivos. O sea, todo lo contenido en un documento público directamente se puede solicitar su ejecución en un juzgado sin necesidad de pasar por un procedimiento declarativo, que sin embargo sí es obligatorio en el caso de un documento privado. Y por último, con un documento privado no se transmite la propiedad de la finca, solamente se da lo que se llama el título. Sería necesario entregar también el modo, que es la posesión física de la finca, para que se produjera la transmisión de la propiedad. Sin embargo, con la escritura pública se está transmitiendo directamente la propiedad, porque el otorgamiento de escritura pública en favor del comprador produce los efectos de la entrega de la posesión. Es como una entrega de posesión simbólica. A pesar de que, bueno, hay gente que piensa que por otorgar un documento privado pues no tiene que pagar impuestos, pero eso no es así. El documento privado, si contiene algún hecho imponible, algún hecho que puede dar lugar al pago de impuestos, hay que liquidarlo y hay que pasarlo por la oficina liquidadora correspondiente para pagar los impuestos. Entonces, la ventaja de otorgar un documento privado antes de un documento público se da principalmente en aquellos casos en que es necesario obtener algún documento o algún requisito adicional para otorgar la escritura pública, para que la operación quede perfecta. Porque, por ejemplo, puede pasarnos que queremos comprar una propiedad, otorgamos el documento privado, conformamos todos los elementos esenciales del negocio jurídico, pero dejamos el otorgamiento de la escritura pública para el momento en que se hayan obtenido, por ejemplo, la financiación para el comprador o una autorización en el juzgado que nos hace falta para vender, porque resulta que vende un menor o un incapaz. O sea, algún requisito adicional para que la operación quede completamente perfecta. Entonces, con el documento privado conformamos totalmente los elementos del negocio, pero y ya está, quedamos comprometidos a realizar la operación una vez que obtengamos todos los demás requisitos que nos van a permitir otorgar la escritura pública.